Bueno, yo creo que es muy grave la arrogancia de este señor presumiendo de la foto de las Azores. Si no hubieran atacado Irak mintiendo con las armas de destrucción masiva, pues a lo mejor habría más de 200.000 civiles iraquíes que no habrían muerto. Creo que Aznar debería ser juzgado por un tribunal internacional, pero que no se preocupen, a diferencia de ellos, cuando nosotros gobernemos no utilizaremos el Ministerio del Interior para perseguir a la oposición política, que es lo que se demostró ayer que estuvo haciendo el Partido Popular.